Buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa Palabra de Mujer eh, de la Universidad de Costa Rica. Eh, el día de hoy eh, vamos a tratar el tema de la imagen de las mujeres en la publicidad, eh, cómo nos representan los medios de comunicación, eh, es bueno o malo, cómo lo hacen. Y además vamos a hablar sobre la existencia de un observatorio eh, justamente de la imagen de las mujeres en la publicidad que se creó recientemente en la Universidad de Costa Rica. Eh, me acompañan este, el día de hoy, tengo el gran honor de tener a la señora vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, eh, y también a la compañera este, Camila Ordóñez Laclé, que es la coordinadora justamente del Observatorio de las Mujeres y eh, eh, de la imagen de las mujeres en la publicidad. Eh, para empezar entonces, bienvenidas, muchísimas gracias, gracias por su compañía. Eh, Camila, eh, ¿de qué se trata este proyecto de crear un observatorio de la imagen de las mujeres en la publicidad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué sirve? Bueno, gracias. Buenas tardes. Eh, realmente el observatorio nace con el objetivo de aportar fundamentos académicos, pero también ciudadanos, al debate sobre el papel de la publicidad en la representación de las mujeres y de la igualdad de género. ¿verdad? Entonces, no solo es cómo representa a las mujeres, si de una forma digna o de formas ¿verdad? que no, eh, no realmente respetan sus derechos como mujeres, sino también eh, de, de cómo representa la igualdad de género en general. Y eh, se crea para eso un instrumento, que es el observatorio en sí, que es un instrumento, una página web en la que hay diferentes elementos, elementos educativos, ¿verdad? Tanto a población universitaria como población estudiantil, población al público en general que ofrece información sobre manuales, sobre investigaciones que ya se han hecho sobre esta temática y también la parte de denuncia ciudadana. Entonces es un formulario en el que se recoge bajo ciertos criterios para que las personas que se sientan ofendidas o que consideran que una publicidad no representa de una forma apropiada eh, a las mujeres, puede ahí hacer su queja y esta queja nosotros la analizamos con fines académicos. Para luego sensibilizar, ojalá, a la persona o al grupo de anunciantes que la produjeron, pero también para poder eh, en algún momento canalizarla ante el ente legal, ¿verdad?, que tiene la competencia legal, que es la Oficina de Control de Propaganda. Entonces, con ellas, eh, los y las funcionarias de allí, tratamos de tener una buena comunicación para remitirles estas quejas que la ciudadanía nos tramita, eh, ya a nivel legal. Para que ellos valoren, según sus competencias, si procede o no procede ya a otro tipo de sanciones a nivel legal. Claro, eh, Anelena, este, ¿cómo ves vos? Eh? Eh, digamos, la, la existencia de una iniciativa de este tipo, pero sobre todo, ¿cómo la, valorás vos la forma en la que la publicidad, digamos, trata a las mujeres y qué impacto sí. tiene eso? A mí me parece extraordinario que podamos contar uh -huh. con la evidencia de lo que siempre supimos. Uh -huh. Para vender una llanta de un tractor, uh -huh. tiene que estar una mujer en bikini a la par. Pareciera que eso labra mejor la tierra. Es decir, uh -huh. siempre somos un objeto en el cual uh -huh. estamos provocando esta imagen de úsenos, cómprenos, véndanos y demás. Por lo tanto, en este momento poder contar con un observatorio que venga, primero me encanta que exista el tema de la denuncia. Yo creo que uno genera este tipo de iniciativas para que entonces empecemos a generar conciencia y la generación de conciencia provoca la denuncia donde hay mujeres que se ven ofendidas por la utilización de la imagen femenina. Pero también nos lleva a pensar, bueno, cómo nos hemos construido como sociedad. Nosotros como Gobierno de la República hemos estado trabajando esta parte de la construcción de las masculinidades tóxicas. Entendemos que tenemos que trabajarnos en educación, tantos hombres para mujeres, para llegar a las mujeres a tener el lugar de dignidad y de respeto que merecemos con más de 2.000 años de diferentes formas de opresión. La mujer en todo momento está siendo discriminada, es decir, no solo en la publicidad, también en el enfoque que tienen los mismos medios de comunicación, por ejemplo, de lo que hacemos las mujeres en política. Por lo tanto, este tema de la publicidad nos puede llevar a comprender que para vender el tractor no se necesita la mujer en bikini ni para tomarse la cerveza, pero que además de eso, eh, nosotras no somos un objeto, somos sujetas de derechos. Por lo tanto, desde el lanzamiento de este observatorio, le hemos Dado seguimiento y creemos también que debemos de reformar no solo la política pública, sino la capacidad de ejercer algún nivel de control sobre la publicidad. Ahora, digamos, si ya existe el observatorio, este Camila, este. ¿Ha sido efectivo? ¿Se han presentado denuncias? ¿Qué tipo de denuncias se han presentado? Tenemos unas 36 denuncias registradas para publicidad. Hay un par de denuncias adicionales sobre medios que no son parte de nuestra competencia, pero que es importante hacerlas ver porque definitivamente también hay una disconformidad con algunos programas y también hasta chats institucionales que funcionarios y funcionarias tienen. Nos han denunciado que ponen ahí chistes o imágenes sobre las mujeres. Que son muy sexualizadas o son ofensivas, entre otras cosas. Eh, hemos tenido 36 denuncias, de esas 36 denuncias, la gran mayoría son por estereotipos, estereotipos eh, sociales, ¿verdad?, uh -huh. sobre cómo somos las mujeres. Eh, vanidosas o por ejemplo caprichosas, entre otros estereotipos sobre cuáles capacidades tenemos en el ámbito público de funcionar o no funcionar. Esos son 36 uh -huh. denuncias, pero son 23 anunciantes en conjunto uh -huh. quienes han sido denunciados. Por ejemplo, la publicidad de sneakers, la publicidad de eh, que sí. en algún momento sacó eh, colpi <coughs> también para el Día Internacional de la Mujer, que uh -huh. posteriormente se corrigió, ¿verdad? Tuvo uh -huh. la fortaleza en ese sentido de retirar y hacer una contracampaña, digamos más propositiva. Eh, pero sí en, en ocasiones esas denuncias repiten verdad al anunciante y al, y a la pauta denunciada eh, son estereotipos exactamente de que las mujeres de rosado que todo es bellísimo y por el otro lado también está la parte de la sexualidad eh, sí son las más fáciles de denunciar por ejemplo ante la oficina de control de propaganda cuando se usa a una mujer para vender cervezas exactamente en un bar o por ejemplo otro bar que utiliza pues una mujer prácticamente en una posición pornográfica, por decirlo así, muy sugestiva, con un micrófono para invitar a sus noches de karaoke. Entonces, de alguna manera, eh, hay ese tipo de denuncias. Pero las primeras, las más denunciadas, son de estereotipos fuera del hogar. Luego estereotipos dentro del hogar. Y luego hay otras, incluyendo manifestaciones de violencia, verdad, tanto psicológica como otros tipos, por ejemplo, la violencia patrimonial. Ahora, Ana Elena, eh, digamos, cómo analizas vos el que digamos algunos medios de comunicación ya no solamente reproduzcan estereotipos que como dice Camila es lo más común, sino que utilicen digamos este formas violentas o, o hipersexualizadas para es terrible representar porque a se, las mujeres. Se traduce en la vida diaria de nosotras las mujeres. Por ejemplo, el último estado de los derechos de las mujeres nos decía que la mayoría de las mujeres hemos recibido miradas insinuantes, acercamientos al nuestro cuerpo, comentarios sobre nuestro cuerpo si somos muy gordas, si somos muy flacas, si tenemos alguna otra característica, siempre estamos sujetas a, a chistes sexistas, eh, a caricias, ¿no decías? Todo eso se produce porque al final piensan que somos eso, ese objeto que la publicidad les enseñó a ellos a, a vender y que se pueden acercar hacia nosotros de esta forma. Por lo tanto, esto hay que combatirlo realmente explicando, bueno, primero el, el valor que tiene la mujer dentro de la sociedad, por supuesto, pero también uno como gobierno de la República tiene que tener en toda política pública un eje transversal que ayude a tener acciones afirmativas hacia las mujeres, porque esto muy bien lo decía Camila, se convierte en una violencia patrimonial pero también se convierte en otros niveles de violencia que vivimos constantemente y por ejemplo la violencia callejera para la cual acabamos de sacar nosotros algún tipo de publicidad haciéndolo evidente con qué pasa en los buses donde se te acercan más porque es que el tema está pasa por el deseo cuando yo como mujer lo deseo no tengo ningún problema pero si yo no le he dicho que sí no tienen por qué acercarse hacia nosotros. Y es ahí en donde tenemos que poner sobre el tapete y, y ver que esto es una forma de violencia. Ana Elena, si sí. me disculpas un momentito, pero tenemos que ir a nuestro primer corte. En unos segundos regresamos para continuar esta conversación. Estamos de regreso en Palabra de Mujer sobre el tema de la imagen de las mujeres en la publicidad. Eh, nos acompaña la señora vicepresidenta de la República, eh, Anelena Chacón, y la coordinadora eh, del Observatorio de las Mujeres de la imagen de las mujeres en la publicidad, Camila Ordóñez. Eh, Anelena, estábamos hablando un poco de las implicaciones que tiene que este tipo de imágenes, este tipo de estereotipos, se den en los medios de comunicación. Así es, hay que, hay que profundizar en que tenemos que tener una cultura libre de la objetivización de la mujer, que la mujer no es un objeto y es ahí, digamos, donde la oficina de control y propaganda debe de ser más fuerte en regular la imagen de las mujeres en cualquier video, ¿verdad? Para cambiar esta cultura que hemos tenido tradicional, que viene toda la vida, porque además la, estos spots nos han puesto en el rol tradicional de la mujer, en el cual no podemos irrumpir, o sea, resulta que para nos va a ser feliz tener una nueva batidora de mano, nos va a ser feliz tener una aspiradora, todas estas cosas para dejarnos a las mujeres inmersas en lo privado y nunca en lo público, para dejarnos siempre desde lo doméstico y demás. Y claro, hay que venirlo, hay que venirlo cambiando como ha venido cambiando la sociedad, porque no podemos dejar de pensar que claro que hemos adquirido nuevas posiciones, las cuales no han sido para nada regaladas, las cuales hay que recordar todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras para que nosotras pudiésemos tener un lugar de respeto en la sociedad, pero. Qué pasa con la construcción del imaginario colectivo uh -huh. y es ahí donde ustedes, como el Observatorio, pueden darnos una claridad de evidencia donde tenemos que seguir caminando desde la política pública también. Claro. Ahora, este, Camila, eh, básicamente las denuncias que existen son sobre eh, sexismo, etcétera. ¿Ha habido alguna denuncia, por ejemplo, sobre lesbofobia, homofobia o alguna otra, digamos, este, forma de violencia en la publicidad? Porque Digo, recuerdo varios este anuncios de, de muy importantes este, eh, eh, empresas de este país también reproduciendo homofobia e incluso violencia fuerte. Y Así, perdón para decirte otra sí. otra fobia que a mí sí. que toda la vida he luchado mucho, es la estereotipación de las personas con discapacidad, Cierto. en sí. donde, digamos, está la burla y además está siempre el chiste malo al respecto. No sé si también agrego eso a la pregunta. Bueno. Hasta el momento no han habido ese tipo de denuncias, evidentemente estamos tratando de generar la conciencia, porque aparte del formulario de denuncias, las actividades del observatorio han sido también generar talleres, por ahora empezamos con estudiantes de universidad, y hemos hablado, por ejemplo, de este tipo de temas, eh, hicimos uno en la sede del Caribe, que, ¿verdad?, tiene sede en el Cantón Central de Limón, y, por ejemplo, cómo se invisibilizan diferentes grupos de personas, las personas afrodescendientes, hay también criterios clasistas, ¿verdad?, dentro de los, dentro de los anuncios, pero tal vez la gente no está tan consciente, o sea, a veces le es difícil ya ver solo el sexismo básico y le cuesta eh, añadirle las otras eh, categorías ¿verdad? que nos atraviesan a veces Claro, el fenotipo eh, de quien hace el anuncio o sea, claro. eh, para ciertas poblaciones es muy difícil identificarse con esa mujer que está haciendo el anuncio precisamente. Sí, yo les planteo efectivamente la consulta, ustedes consideran que la población limonense se ve reflejada en los anuncios uh -huh. y, y era un grupo como unas 30, 35 personas y dijeron que no que efectivamente no están representadas, entonces no hay la diversidad suficiente, hay un marco totalmente heteronormativo, ¿verdad?, de la mayoría de la publicidad, no solo entonces es que a veces representan con desigualdad o en burla, sino que simplemente no existen, entonces esa omisión es como, esas personas no existen y no existen como, como poblaciones meta tampoco, ¿verdad?, de los productos, porque una se pregunta a, a la gente que produce la publicidad, y ellos no compran, ellas no compran, ¿verdad? Estas personas con discapacidad no necesitan un detergente. Los hombres que viven solos, que tienen que lavar su ropa, eh, no necesitan un detergente. Y los que viven con alguien también, ¿verdad? En la, en la colaboración y la corresponsabilidad de las, de las tareas domésticas. Pero de alguna manera es como pierden oportunidades por esta visión sesgada. Y vamos generando esas discusiones en los talleres que son muy interesantes, pero hasta el momento, digamos, denuncias eh, al, for, al formulario del, del observatorio no han llegado de este tipo. Ahora, Anelena. Digamos, vos que estás en este momento en una posición, digamos, en el gobierno, sabemos que existe una oficina de control de propaganda, uh -huh. etcétera. Pero yo me pregunto, eh, eh, ¿qué, ¿qué potestades, digamos, en realidad tiene un gobierno o un Estado para, para controlar o para tener una incidencia en los medios privados, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, de alguna forma para que esa propaganda pueda ser visualizada de otra forma. En algunos países se han inventado, por ejemplo, premios, digamos, a la, a la, a la propaganda no sexista, pero casi que es por medio de estímulos. Es decir, ¿de verdad tiene el, el gobierno alguna herramienta para poder hacer algo sobre es, eso? Es muy poco. ¿verdad? Nosotros tenemos una ley que es la 5811, que es la ley de control de propaganda, la cual necesitaríamos robustecer. ¿Cómo hacer este proceso sin que piensen que vamos a limitar la libertad de expresión del anunciante, que el país es muy democrático, que a dónde está la discriminación? no la miran, ¿verdad? Y es ahí donde la gente que quiere vender simple y sencillamente tiene este foco y no tiene claro el tema de los derechos humanos. Me parece que lo que presenta Monserrat aquí es interesante. Una serie de acciones positivas de resaltar a aquellos anunciantes que de todas maneras sí se ha hecho entre los medios de publicidad que pueden hacer anuncios, digamos, con inclusión de, de las personas, eh, de la, digamos de toda la diversidad de la, de la que la humanidad estamos constituida, pero definitivamente robustecer esta ley para nosotros sería muy importante, lo cual tendremos que tener una discusión muy seria basados en la evidencia que ustedes vayan produciendo para decir por qué hay que robustecerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me molesta también es la estigmatización de los cuerpos de las chiquitas, de las muy jovencitas, adolescentes o niñas, ¿no? Que las ponen casi como adultas y, y provocativas y lo vemos como algo muy normal en la, en la vida y no es así, porque no estamos respetando este proceso de no hacer los seres tan sexuales a edades tan tempranos que es una, una de las situaciones importantes. Lo otro es una propaganda machista que lleve a la violencia, ¿verdad? Esa es otra parte que tendríamos que comprender nosotros cómo poder frenar. Es poco lo que a través de esto, de una ley, se pueda lograr, a menos que reforcemos la ley, lo cual va a llevar mucho tiempo. Pero sí creo que la educación es base fundamental a todas las publicidades. Otro de los temas también es, por supuesto, hablar con las televisoras, ¿verdad? ¿Qué pasan? ¿A qué hora están transmitiendo ciertos programas? ¿Cuál es el mensaje que están dando? Porque aquí estamos hablando de la propaganda, pero. Ayer hice un análisis con la gente, lo dijo Talargo, bueno, ¿qué pasa con las narconovelas en los chicos de las zonas urbanos marginales o de mayor desventaja socioeconómica, como se debería decir? Bueno, ¿qué, qué, qué mensaje estamos dando? Hay muchos mensajes que lo hacemos de forma colectiva, de forma masiva que nosotros mismos como sociedad deberíamos de hacer conciencia que no están provocando realmente las reacciones en la construcción de un nuevo tejido social. Todo el mundo se desgarra las vestiduras por el tejido social, uh -huh. pero cuando le toca a cada quien poner de su parte y hacer una transformación... En lo que es cómo estamos educando, no se hace. Entonces, definitivamente nosotros desde la Administración tenemos un serio compromiso con el respeto hacia las mujeres, también, a, y a, cuando hablo de las mujeres, hablo de esta, de la mujer indígena, de la mujer afrocostarricense, de la mujer con discapacidad, en fin, de la diversidad sexual eso te queremos visualizarlo desde el respeto que no es fácil tampoco uh -huh. y lo otro pues que también quisiéramos nosotros es poder continuar con un proceso de construcción cultural diferente de las escuelas claro. que eso también es muy importante bueno, lo, eso el tema lo abordamos uh -huh. en el siguiente segmento vamos a otro corte y ya regresamos en un momento. Estamos de regreso en el programa Palabra de Mujer, hablando sobre eh, la imagen de las mujeres en la publicidad eh, y la existencia de un observatorio para esto. Eh, ahora, Camila, eh, quisiera que me explicaras eh, un poco más, eh, digamos, cuál es el proceso eh, de la denuncia, no solo de las personas, sino sobre todo de ustedes. Una vez que reciben la información, ¿cómo la trasladan a la Oficina de Control de Propaganda? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Cuáles son los resultados de eso? Bueno. En general es un proceso complejo porque es un mecanismo nuevo. Eh, nosotras nos asesoramos con los observatorios cómo funcionan en España, por ejemplo, que tienen ya sus 10, 15 años de funcionamiento y bueno, tienen lógicas interesantes. En la parte de denuncia, eh, nosotras podemos recibir denuncias anónimas, ¿verdad? Como la persona también puede presentar sus datos personales si gusta en el formulario. Una vez que la recibimos, hacemos un pequeño informe de los estereotipos o los criterios que identificamos. Y de ahí eh, se va pasando un poco conforme la viabilidad del tiempo nos da para presentarla y canalizarla a la oficina. En la oficina hemos transmitido hasta el momento unas 11 de esas 36 denuncias. Algunas no se pueden denunciar porque ya, por ejemplo, la del Colby, por ejemplo, la sacaron inmediatamente y, lo, y es como improcedente en cuanto a que... La capacidad de la oficina es solicitarle la retirada de la denuncia. Entonces, si ya está retirada, ya digamos que ya se actuó Pierde por sentido. sí misma. Y eh, hay otros elementos, por ejemplo, también eh, ingresan denuncias que yo percibo eh, como coordinadora directamente en un monitoreo y esas las asumo personalmente por ahora para no combinarlas con las otras. Eh, todas las que tienen un carácter sexualizado evidente, ¿verdad? Eh, hay otros donde el carácter sexualizado se denuncia, pero como no es evidente, por ejemplo, eh, hay un, una silueta en un, en un lugar que es una dimensión muy interesante, pero son como dos pisos, ¿verdad? Podría decir yo, o por lo menos un piso entero, que es el trasero y las piernas de una mujer, pero es un jeans levantacolitas. Entonces, al ser supuestamente... Eh, conectado con el producto y al estar cubierto, nos rechazan verdad la, eh, la, la denuncia. Pues indican que no es un carácter impódico. Y hay algo muy interesante, porque es que hay un retroceso. O sea, la ley tiene un. era muy visionaria en 1975, uh -huh. pero a la vez tiene conceptos que ya han pasado 30, casi 40 años. Aparte de que han aprobado un montón de otras leyes, ¿verdad?, que vienen a complementar y que la oficina trata de utilizarlas, pero sin embargo hay algunos conceptos que la ley maneja que entonces no es impúdico, ¿verdad? No, no, no raya con el pudor. Y aunque no raye con el pudor, lo que tratamos de concientizar y conversar un poco con la oficina era esto. O sea, realmente puede ser que no es impúdico, pero sí se está eh, centrando en el trasero de las mujeres para vender el producto, porque ni siquiera dice. ¿Qué es el producto, verdad? Es solo el jeans aplicado Perfecto. al trasero. En los últimos minutos que nos quedan, que ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Ana Elena, ¿qué, qué, qué sugerencias, digamos, harías vos eh, tendientes a modificar un poco, ya sea la ley o la política pública? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Yo creo que siempre hay que apuntar hacia la construcción de nuevas masculinidades. Definitivamente eso es. Eh, un norte importante y por eso lo hablaba desde la educación pública. Es decir, no nuevas feminidades, más bien nuevas masculinidades. Creo que, claro, son las nuevas masculinidades, porque además yo creo que la feminidad nos ha, nos ha tenido encasillados casi que en una. Por supuesto, eso tiene otro, otro concepto cuando hablamos de las mujeres que somos feministas, pero realmente el, la creación y la ruptura está en la construcción de las nuevas masculinidades, en donde realmente empezamos a mirarnos como personas que podríamos que estamos en igualdad de condiciones en igualdad de crecer en igualdad de ejercer otras profesiones y eso también pasa por como me miro yo desde que soy pequeña verdad entonces por eso digo desde la educación pública estos cambios fundamentales que hemos hecho en los textos donde para una mujer ayer celebrábamos por ejemplo el día de la mujer portuaria una mujer manejar una gruda, no le va a resultar extraño porque lo miró pero también no le va a resultar extraño este que sea una ingeniera o otras carreras que hemos estado casi que no tan supeditadas a permanecer y otro coso es la corresponsabilidad entre la ternura que podemos tener los hombres y las mujeres hacia la maternidad hacia la paternidad es decir ir construyéndonos de una forma diferente porque eh, por más leyes que hagamos, si no cambiamos la construcción cultural de los que las futuras generaciones, realmente las transformaciones no serán de fondo. Y es ahí donde a nosotros nos interesa muchísimo como gobierno aportar. Pero también no vamos a quedarnos callados, no visualizando la discriminación o to cualquier acto que realmente sea indigno hacia cualquier ser humano. Claro, porque es que ya en, el, en, en los últimos segundos el asunto es que el sexo vende. ¿verdad? Eh, y negocio en negocio, ¿verdad? También. Entonces, cómo confrontar también eh, ese tipo de mentalidad dirigida a la ganancia por, por estos medios. El sexo vende porque nos construimos de esa forma. Que excelso vende porque además yo yo soy capaz de ir a comprar una mujer a cualquier precio, ¿verdad? Porque y entonces es ahí. Pero si cambiamos de parecer, pues realmente podemos entonces entender que el sexo puede resultar algo tremendamente hermoso, este, en, entre los hombres y las mujeres, entre la humanidad. En general, y no necesariamente que el sexo es algo que se compra. Sí, igualmente hay ¿Cómo? algunos sí. estudios, sí. perdón, hay un estudio del 2015 en Estados Unidos uh -huh. que contradice, digamos, ese, ese lema, ¿verdad?, uh -huh. sobre el cual se basan muchas eh, casas publicitarias en cuanto a que no hay mayor índice de recordación ni en programas sexuales uh -huh. ni en, en programas violentos de los anuncios que se producen ahí, ni los que tienen contenido violento o sexual uh -huh. por sí mismo, porque a veces dicen el sexo y la violencia uh -huh. venden más pero eh, a nivel de publicidad comercial se hizo un estudio bastante amplio eh, prácticamente un metaanálisis en el cual encontraban que no hay evidencia de que realmente la persona recuerde más la marca o la recuerde positivamente y que más bien por los cambios sociales que han habido recientemente más bien empiezan a verse mal, ¿verdad? Empiezan sí. a hacer esas malas prácticas publicitarias, sí. empiezan a ser mal recibidas por la audiencia bueno, y por eso queríamos dar voz a la audiencia en este bueno, observatorio. Excelente, excelente el trabajo. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Les agradecemos su atención y les esperamos. Esperamos en un próximo programa de Palabra de Mujer. Muy buenas.